Bueno, normal, sensacións normal, estamos traballando como sempre, con normalidade. No día a día nos non anotamos, facemos o mesmo traballo que faríamos para calquera outro partido. Está claro que non son allé o que está acaecendo no entorno, pero non son a pista, para non ser un día máis. Bueno, a presión forma parte da vida dos deportistas de élite, non? Pero o noso traballo é estar ao marxe de todo eso, non? E a mellor forma que hai é concentrarte no traballo, na tarea, non? En lugar de lucubrar sobre o que poida acaecer, o que hai que facer é centrarse no traballo, no inmediato, e eso axuda a que teñas claro cales son os teus obxectivos e a que non distraias a atención con isto que diste, non? Sí, moito ritmo, moi peligroso non só no perímetro, que son xogadores moi dinámicos, de moita capacidade para anotar, sino tamén os seus catros, que son capaces de levar o balón de campo a campo, non? Eso primeiro, non deixar que eles impoñan ese ritmo frenético no que están tan cómodos, non? Esa vai a ser a nosa primeira labora máis importante, non? Os primeiros segundos da posesión, dai cada posesión do Juventud, vai exixir que teñamos un nivel de atención defensiva elevadísimo. Sí, eso está alrededor, ya te digo, como decía antes, que forma parte de nuestra vida profesional, ¿no? La presión forma parte de la vida de un deportista, ¿no? Lo que tenemos que hacer es, bueno, pues centrarnos en lo que depende de nosotros. Yo creo que esa es la mejor receta contra esto, ¿no? Y lo que depende de nosotros, pues al final son la defensa, los bloqueos, el tiro. Yo creo que esta semana, más que nunca para el entrenador, es la más sencilla posible, porque solo tengo que hablar de baloncesto, no tengo que hablar de ningún tipo de motivación externa. Son jóvenes, pero han peleado por cosas importantes, ¿no? Ya con anterioridad han vivido estas cosas. Empezando por los más jóvenes, Jorge, que ha estado disputando con Real Madrid la pelea por los títulos, campeón de la Copa del Rey, no nos olvidemos que es un campeón de la Copa del Rey, él. William Buford, que es el siguiente más joven, viene de jugar la final de la NCAA en Estados Unidos. Te puedo garantizar que eso lo sigue mucha gente, ¿eh? Muchísima. Robbie también, de jugar torneos de primer nivel. Entonces, esto forma parte de ellos. Yo creo que están acostumbrados los veteranos, ya no te digo nada, ¿no? Mundiales, europeos, no sé cuánto. Experiencia tienen de sobra. Y yo creo que además conocen la receta, ¿no? Saben que el partido es especial, es normal. Bueno, lo sabemos todos que es especial. Pero nada más que eso, ¿no? Y al final es un partido de básquet. Y también lo que tengo claro es que una vez que el balón sube, te centras en la tarea. Yo creo que ese es el remedio. Si estás preocupado del marcador, ¿cómo? No, mira, vamos a centrarnos. ¿Cómo vas a defender esto? ¿Cómo vas a defender aquello? ¿Cómo vamos a atacar aquí? ¿Cómo vas a atacar allá? Las cosas que dependen de ti, que es fácil hacer. Pero no creo que sea solo para el deporte, sino en cualquier situación de estrés en la vida, a lo mejor es concentrarte en la tarea, que es lo que dominas, lo que controlas, porque si empiezas a dejar divagar tu atención, ahí es donde aparece el estrés, la ansiedad, que evidentemente te inhabilita, vamos. Hombre, yo creo que ayudará, si el equipo ha demostrado que la tiene, ¿no? Lo hemos demostrado, pero ayudará, si empiezas bien, con normalidad, pues sí, seguro que ayudará, ¿no? Pero no hay que olvidar que el partido va a durar 40 minutos, no pase lo que pase, entonces ni va a ser en el minuto 1 ni en el 40. Te digo un poco lo mismo que llevo diciendo en estas respuestas. Oye, tranquilos, o sea, vamos a fallar tiros, vamos a perder balones, nos van a meter canasta, no pasa nada, sí, va a ser un partido baloncesto. Bueno, pues, aparte de que es difícil ganar fuera de casa, ¿no? La Liga Endesa, por supuesto, los rivales a los que se ha enfrentado, pero sí, es cierto que tienen una, digamos que la versión mejor del Juventud es en casa, ¿no? En los 8 partidos que ha jugado ha ganado 6, el que ha perdido es en la prórroga por 2 puntos contra Valladolid muy diferente, cuando tenía todo el mundo sano, y además es un partido muy extraño porque ganaban por 11 a falta de un minuto y poco, y fue la prórroga y lo perdieron, o sea, lo tenían ganado y pierden por 13 con el Barcelona, es decir, en casa están jugando a un nivel altísimo, y nosotros nunca Barcelona. Nunca, ¿no? Entonces, bueno, somos conscientes de la dificultad de la tarea, pero también hemos sido capaces de ganar en pistas difíciles, ¿no? De todas formas, ya te digo lo mismo, yo creo que lo mejor de todo será ya cuando el balón suba, yo creo que ya tenemos todos ganas, ¿no? El balón vaya en el aire, empecemos a jugar y ya te puedas centrar solo en lo que tiene que ver con los hechos, ¿no? Porque ahora mismo son todo
incluida esta rueda de prensa, a palabras, ¿no? Sí, es importante que seamos buenos en eso, pero es algo que se repite con muchos equipos de la liga, ¿no? Que digamos que es el gesto táctico, el bloqueo directo más repetido, sin ningún tipo de dudas, en todos los equipos. Tenemos que ser buenos como otras veces, pero tenemos que ser buenos en aspectos a lo mejor menos concretos, ¿no? O muy concretos, como decía antes, el ritmo. Y el ritmo que a ellos les gusta, nosotros podemos o deberíamos minimizarlo, no solo con nuestro ataque, o no solo con nuestra defensa, sino también con nuestro ataque. Va a haber muchas cosas ahí. Un equipo para correr tiene que rebotear. No es tan fácil hilar tan fino. Es decir, si hacemos solo esto bien, porque después del pick and roll va a venir el uno contra uno, que son muy verticales. Bueno, son aspectos más complejos, creo yo. Sí, son capaces. Sí. Es un equipo que juega muy bien, pero juega muy bien, sobre todo, porque yo creo que Salva es un entrenador que sabe explotar muy bien a los jugadores que tiene. Siempre tiene el don de sacar lo mejor de cada jugador, ¿no? Y el equipo, los equipos que le entrenan lo entienden y van directos a esto, ¿no? Y entonces, un equipo muy trabajado, un equipo que defiende muy bien, líneas de pase, bloqueo directo. Te repito, es que para llevar el número de victorias que llevan, hay que ganar partidos, ¿eh? Porque parece que vamos a jugar con cualquiera, ni mucho menos, caramba. Sí, alguna molestia, pero sí, nada a priori que impida su participación el domingo. Sí, no, bueno, emocionado como siempre, emocionado por ganar, ¿no? Porque para mí cada victoria es moitísimo, porque tengo importancia fundamental. Pues o adestrador, fixo máis entrevistas das que fai normalmente, respostou moitas veces as mesmas preguntas, pero a verdade é que o seu día a día, quitando que tive moito máis traballo con vos, o calevo, porque significa que estamos nesa pelexa, unha semana normal, como outra calquera. Sí, no, la gente lo que tiene es que disfrutar, ilusionarse, emocionarse, hacer cábalas, cálculos y todo eso. Porque siempre lo digo, para eso estamos nosotros aquí. O sea, si la gente no se emociona, no disfruta, no me dice que pida tiempo muerto y todas esas cosas, pues entonces ¿para qué estamos aquí? La gente tiene que hacer lo que entienda, ¿no? Y lo que le dé su corazón, porque esto es algo que no racionalizas, esto lo vives y lo sientes y eso es muy bueno, ¿no? Y yo veo que estaba viendo pues actividades en la ciudad, que si la pantalla gigante, que si en el otro sitio van a hacer no sé qué, que si en tal sitio tal, que los que van a viajar, que tal. Eso es una pasada, porque eso significa que somos importantes para toda esa gente que hay alrededor del equipo, ¿no? Lo que queremos nosotros es estar a la altura de esos deseos, ¿no? Pero tenemos que actuar de otra forma. Nosotros tenemos que estar muy tranquilos, muy calmados, pensando en lo que tenemos que hacer y nada más. Pero la gente, vamos, que se pinte las caras de colores, que cante el miudiño, que disfrute lo máximo que pueda. Porque eso es una victoria para nosotros.